él, tiene que ayudarme, se lo ruego. ¿Qué puedo hacer por ti, Kate Walker? ¿No tendrá usted algo para la fiebre? Mi amigo está enfermo. Vaya, pues no. Vendí la última medicina que tenía a la semana. Por lo que dicen, coronel, el patriarca del monasterio es una especie de curandero. Oh, para mí, que soy un viejo cosaco, no hay más que un remedio para todo. Un buen trago de vodka. Pobre Hans. Esto acabará con él, sin duda. Por lo que cuentan, el patriarca del monasterio puede diagnosticar una enfermedad si se le manda una sábana de lino impregnada con la huella febril del rostro del enfermo. ¿Usted se lo cree, coronel? Aquí, Katiuska, en Siberia, pasan unas cosas tan extrañas. Por lo que cuentan, el patriarca del monasterio puede diagnosticar una enfermedad. Aquí. Me gustaría ir al monasterio, pero hace tanto frío por aquí. ¿No tendría algo de ropa de abrigo que prestarme? En el granero tal vez haya algo que le sirva. Voy a bajar la escala. Por supuesto. Queda entendido que le indemnizaré. Ni hablar, Katiuska Walker, ni hablar. Has sido como un rayo de sol en estos barracones polvorientos. Vaya, estoy encantado. Seguramente algo que le vaya bien. Aquí tiene, señorita. De todas formas, yo no puedo montar, así que... Coronel, tiene que... ¿Qué puedo hacer por...? Le agradezco mucho su ayuda. De nada, Y ahora tengo que encontrar un sitio donde ponerme esto. Hans, ¿cómo se encuentra? Tu hermano no sirve para... Ah, un poco de intimidad, ya era hora. Calentita y además elegante, a pesar de todo. Ahora puedo hacer frente al Gran Norte. De todas formas, todo esto te pega muchísimo, Kate Walker. Una hada de las nieves auténtica. Aún nos queda mucho camino. Mi amigo se encuentra bastante mal. No sé qué hacer. En Siberia hace mucho frío en esta época, Kate Walker. Y los viajes aquí parecen infinitos. Tu amigo ya está muy viejo. Por lo que cuentan, el pat... Aquí, Kat. Le agradezco. De nada.
¿Oscar? ¿Todavía está aquí, Kate Walker? El señor Vorarlberg la necesita. Déjese de remolonear, se lo ruego. Oscar, es la primera vez que... No conozco al señor. No me gusta nada. Hans no se encuentra bien, Oscar. ¿Kate Walker? No poseo conocimiento. Claro. Le ruego que se dé prisa. Hans Bo... En cuanto encuentre... Oscar... Por desgracia, Kate Walker... Pero bueno, algo... Oscar, necesito... Kate Walker, no puedo dedicarle ni un... Oscar, me he enterado... ¿Y dónde es? En el monasterio. ¿Y entonces...? Oscar, yo... Ya hemos perdido... Oscar, le confieso que ese mon... ¿Y el señor...? No. Voy al monasterio a buscar... Se lo suplico. Vámonos ya, Oscar. Eso es una locura, Kate Walker. Supongo que tiene usted razón. Bueno, voy a... Sí, dese... Dime, ¿va todo bien? Gracias por... Vuelve a verme. ¿Señor Circus? ¿Qué Está helando a conciencia, señor Circus. Olvídelo, señor. Ahora... Dese prisa. Se lo agradezco. ¡Maldito animal! Ya no necesito hacer... Ya no necesito... Perdone que le moleste. Señor. Bendita seas, hermana. ¿Qué puedo hacer por ti? Me llamo Kate Walker. El tren en el que viajo está detenido en la estación de Romansburg. Ay, ay, ay. Romansburg no es un sitio muy aconsejable. Sobre todo para una viajera extranjera sola. No tengo intención de entretenerme mucho, hermano. Viajo acompañando a un anciano, Hans Vorarlberg, y...
Vorarlberg, ha dicho Vorarlberg, hermana. ¿Le conoce usted? No, he entendido mal. Escuche, ¿lo ha oído? Es el canto del mérula alba. Ah, si pudiera ver uno aunque fuera de lejos. Es un pájaro poco común, ¿sabe? Pocas personas pueden presumir de haberlo visto alguna vez. Seguramente está buscando a otro mérula alba. Mi amigo está muy enfermo, ¿sabe? Sin duda será la voluntad de Dios. ¿Qué quiere usted que yo le haga, hermana? Tal vez podría usted ir a verle. Imposible, hermana, imposible. Toda la cólera de nuestro patriarca caería sobre mi cabeza. Estoy buscando a una persona que sabe administrar remedios y curar a los enfermos. Nuestro patriarca es un médico excelente, hermana, y sabe curar tanto los cuerpos como las almas. ¿No podría usted ayudarme, por favor? No soy más que un simple monje. Tiene que ir a ver a nuestro patriarca, allí arriba, al monasterio. ¿Así que dice usted que podría encontrar a alguien que me ayudara allí arriba, en el monasterio? Sí, en el monasterio, claro que sí. He llamado al monasterio, pero no ha salido nadie a abrirme. Igual es que no quieren dejarme pasar. ¿Conoce usted alguna otra forma de entrar? No hay ninguna otra forma, hermana. ¿Por qué no me dejan entrar en el monasterio? Dura lex, sed lex. Perdón, ¿cómo dice? La ley es dura, pero es la ley, hermana. ¿Qué ley? No me gusta hablar de estas cosas, hermana. Hay que someterse a la ley. Tengo que encontrar inmediatamente un médico para mi amigo. Yo solo me ocupo de la colada, hermana. Eso es todo. Por un lado hay médicos y por otro gente que hace la colada. Me está haciendo que me retrase. ¡Oh! ¿Lo ha oído? Es otro mérula alba. ¿Por qué no quiere usted ayudarme? Tengo que terminar la tarea antes de los rezos vespertinos, hermana. ¿Vive usted en el monasterio, supongo? Efectivamente, hermana. ¿Y son ustedes muchos allá arriba? Unos cuantos viejos monjes. Actualmente, cada vez son menos frecuentes las vocaciones. Y dígame, ¿qué hay que hacer para entrar en el monasterio? Basta tirar de la cuerda que acciona la campana, hermana. Pero no muy fuerte, ¿eh? No hay que asustar a los pájaros. El hermano portero la hará pasar. Gracias. He tocado la campana y el hermano portero no se digna a hacerme entrar. Hay ciertas reglas, en fin, tradiciones que hay que respetar en el... ¿Qué reglas? ¿Qué tradiciones? Pues que hay personas que son menos merecedoras que otras. Ya, claro. ¿Y cómo es que el hermano portero se pudo formar una opinión de mí con solo mirarme? Pues es que... es... en fin, es una cosa muy delicada, hermana. ¿Quiere usted decir que yo no soy digna de entrar en su monasterio? No, yo... yo no he dicho eso, hermana. Yo me ocupo de la colada, nada más. Sí, usted me ha dado a entender que yo no soy digna. Femina inconcesus. Yo no sé latín. Es como los pájaros. Eritacus rubecula, picus viridis, mérula alba. ¿Qué es un mérula alba? Es un pájaro poco común. No se le ve nunca porque es blanco como la nieve. Dicen que quien le vea gozará de espíritu agudo e inteligencia profunda. Parece que por aquí.
aquí hay un montón de pájaros. Oh, sí, pero a mí el único que me interesa es el Merula alba. ¿Entonces usted habla en latín? El latín de los monjes, nada más. Pero parece usted saber el nombre latín de los pájaros. Sí, de los pájaros, sí. ¿Picus viridis? Pito real. A ver, ¿Eritacus rubécula? El pardillo. ¿Y Mérula alba? El mirlo blanco, hermana. ¿Fémina inconcesus? Las mujeres no son bien recibidas. No, esto... ¿Con qué eso era? Como soy mujer, no puedo acceder al monasterio. Ahora lo entiendo. Son las reglas, hermana. Yo no puedo hacerle nada. Claro que no, hermano. Las mujeres somos la causa de todos los pecados, ¿verdad? Me voy. Hasta pronto. ¿Eh? Dime, ¿va todo bien? Gracias por todo. Vuelve a verme. Señor Circus, ¿cómo hago para llegar al monasterio? Al salir de aquí. Gracias. Ahora te... Dese prisa, sí. Se lo agradezco. Coronel. ¿Marcha todo según tus deseos, Kate Walker? Por lo que cuentan, el patriarca del monasterio puede diagnosticar una enfermedad si se le manda una sábana de lino impregnada con la huella febril del rostro del enfermo. ¿Usted se lo cree, coronel? Aquí. Coronel, ¿no tendría usted entre sus numerosos tesoros un instrumento para llamar a los pájaros? Señuelos. Vendo muchos durante la temporada de caza. Tengo una colección completa. Creo que tengo lo que necesita. Por algún lado. Ah, aquí. Le agradezco mucho su ayuda, coronel. De nada. Ha sido un placer, Kate Walker.
¿Hermano? Sí, hermana. Me voy. ¿Seguro que me lo devuelve? No, claro. ¿Ha oído? El mirlo blanco. ¡Me ha contestado! ¡Me ha contestado! Buenos días, señor. No parece que funcione. Parece que falta algún elemento para que funcione. Falta algo para activarlo. Ya está activado. Me haría falta una llave. Un auténtico trabajo de monje. Desde luego, qué trabajo increíble. ¿Hay alguien? Perdone. ¿Qué? ¿Una mujer? Está tajantemente prohibido. Pero bueno, ¿qué demonios hace usted aquí, señorita? Me llamo Kate Walker. Soy abogada. Vengo de Nueva York. Perdóneme, pero tenía que hablar con usted sin falta. Y los otros monjes se negaban a dejarme entrar. Señorita Walker, no deseamos ninguna presencia femenina en este lugar de recogimiento.
Bacal. Es una situación muy violenta. No puede quedarse usted mucho. Le suplico que me perdone si he utilizado métodos algo bruscos para llegar hasta usted, padre. Pero es por una buena causa, para que lo sepa. No tengo por qué poner en duda lo que dice, hija. Y aquí está usted bajo la mirada del Todopoderoso. Tengo un amigo muy enfermo. Está en el pueblo. Y me han dicho que... Hay que saber aceptar las pruebas que nos manda el cielo, hija mía. Mi amigo se llama Hans Vorarlberg. Ha dedicado toda su vida a fabricar unas máquinas increíbles. Autómatas, cuya función es aliviar el trabajo de nuestros semejantes o distraerles. Es un gran inventor, ¿sabe? Un inventor, dice usted. Esta gente debería demostrar un poco más de humildad ante las maravillas de las creaciones divinas. Vengo a solicitar la ayuda de un sacerdote que sabe curar a la gente. Mi amigo no se encuentra bien. Es muy viejo. A veces un cuerpo cansado rechaza toda curación posible. Por eso aquí curamos también las almas. ¿Qué le pasa a su amigo? Tiene mucha fiebre. Empezó todo con una especie de crisis. Se cayó. A veces hay que aceptar lo inevitable, hija mía. Hay que resignarse al final de la propia vida. Usted no lo entiende. Puede que Hans sea viejo y que su salud sea delicada. Pero solo tiene un deseo: continuar su viaje. Hay que saber aceptar nuestro destino, hija. Esa es la voluntad de Dios. Pero mi amigo necesita cuidados, y usted es el único de la zona que puede prestárselos. Sin una señal del Todopoderoso no puedo, de todas formas, hacer nada por su amigo. Lo siento, señorita Walker. Me hace falta su ayuda, padre. Es usted nuestra única esperanza. Hija mía, yo solo me ocupo de casos extremadamente graves. Pero este es muy grave, padre. Existen normas que hay que respetar, señorita Walker. Tráigame una imagen del mal que aqueja a su amigo. Ya sé a lo que se refiere. He traído el sudario. Enséñemelo, hija mía. Está bien. Iremos a buscar a su amigo. Es nuestro hombre, tiene algo. Cantín, le oigo muy mal. ¿Qué novedades hay? He interrogado al personal del hotel, señor Barson. Se ha ido de Aralbad la semana pasada. Parece que se ha ido con Hans Vorarlberg. ¿Cómo está? Físicamente no parece tener ningún problema, señor Barson, pero... ¿Pero qué? Comportamiento, en fin. Déjese de rodeos, Cantín, venga. Señor Barson, me temo que a partir de ahora la señorita Walker haya adoptado una actitud, por así decirlo, diferente. ¿Usted bien, hija mía? Sí, sí, gracias. ¿Qué tal está Hans? Por desgracia, nos lo ha traído usted demasiado tarde, hija mía. Mucho me temo que no hay nada que hacer. Así que nos ocuparemos de su alma. ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que dice? Ese hombre está consumido. Ha llegado su hora. Pero bueno, eso es imposible. Su amigo se está muriendo. Tiene que creerme, hija. Tiene que curar a Hans. Se lo ruego, padre.
No se atormente usted, hija mía. Yo me ocuparé de curar su alma. ¿Puedo verle? No, no se lo aconsejo. Las almas trastornadas a menudo las invade el mal y sería ridículo que terminase usted contagiándose. No me da miedo contagiarme. Tengo que hablar con él, ¿lo entiende? Pero son las normas del monasterio, señorita Walker. No se puede hablar con los enfermos. No puedo abandonar a Hans así. Exijo que me deje verle inmediatamente. Ya me ha oído. Como usted quiera. Su amigo está en la última habitación, al fondo del pasillo. Pero le suplico, hija mía, que no haga caso de las imprecaciones delirantes de ese pobre hombre en su agonía. La espero en la capilla cuando todo haya terminado. Para los trámites, ya me entiende. Parece que falta algún elemento para que funcione. Queso y pan seco. Hans, ¿me oye? Kate, ¿dónde estamos? No se preocupe, Hans. Está usted en buenas manos. No podemos continuar nuestro viaje en estas condiciones. Está enfermo, Hans. Tiene que curarse. Tengo que ir, Kate Walker. Hans, le prometí que le acompañaría hasta Siberia. Le he traído aquí para que le curen, Hans. No tenemos tiempo, Kate. Tenemos que irnos a Siberia. Cálmese, Hans. Se lo suplico. No. Hans, estamos en el monasterio. Hans, ¿se acuerda? En Paladilén. Son las 19:15. Padre es siempre muy puntual. Ya no se queda con nosotros. Se va a la fábrica. Va a ponerse enfermo en esa oficina y... No, Hans. Valadilén es donde nació. Aquí estamos en el monasterio de Romansburg. Hans, estamos muy lejos de Valadilén. Van a curarle aquí. Alexei, hay que encontrar a Alexei Tukianov. ¿Alexei Tukianov? Alexei ha vivido entre los Yukols. Él podrá curarme. ¿Quién es Alexei? Un viejo monje, un amigo. Conoce la medicina de los Yukons. ¿Para qué quiere que encuentre al monje Alexei? Alexei, él puede curarme. A ver, Hans, tiene que ser razonable. Aquí no hay nadie más que le pueda curar aparte de ese viejo patriarca. Alexei conoce bien la medicina de los Yukols. El viejo patriarca es un cernícal. Entonces, ¿cree de verdad que ese monje puede curarle? Alexei sabe curar como los chamanes.
Los chamanes son buenos doctores para mí. Parece que siente usted un gran respeto por la medicina de los Yukols. La magia de los chamanes Yukols es muy poderosa. Pero vamos a ver, Hans. Todo eso son habladurías. Bien que lo sabe. Los Yukols sabían muchísimas cosas, Kate. Muchas, muchas cosas. Vuelvo enseguida. De acuerdo, Kate. Estaba escuchando detrás de la puerta. ¿Detrás de la puerta? ¿Qué va? Estaba solo limpiando. Vengo de hablar con Hans. ¿Y qué? ¿Tiene alguna novedad, hermana? Pues a ver. Me ha hablado de uno de sus compañeros. Alguien llamado Alexei. Tempus edax rerum. El hermano Alexei ya no es de este mundo, hermana. Entonces, ¿usted no sabe quién es ese Alexei? No, no. Omnis homo mendax. Vamos a ver. Usted tiene que saber dónde está ese Alexei. Mors ultima ratio. Bueno, sí, qué susto. ¿A qué pone? Querido hermano, Alexei era un hombre virtuoso y un gran amigo mío. Durante mucho tiempo vivió lejos de este monasterio, entre los Yukol, esa extraña tribu para la cual la divinidad estaba representada por los enormes mamuts de antaño. No es que me considere un monje sabio, ni por asomo. Pero he negado a Dios lo suficiente como para saber. Yo he rezado a Dios lo suficiente como para saber que puede asumir formas muy diferentes según la imaginación de los hombres. Esto te ayudará. La llave está en la luz del ojo del mamut. Mamut grabado en vidrio y caja de arilla. Y da, da, da. Vale. Vamos aquí, cogemos esto, un cepillo, normal y corriente, a ver, vamos aquí, ya no necesito estar disfrazada de monje, vamos aquí. No, aquí, casi me voy para allá. Aquí. Cogemos la cizalla. Ahora vamos aquí. Entramos. No tenemos todavía llave, pero vamos aquí, cogemos el cepillo y vamos aquí y con el cepillo lo limpiamos. Bueno, quitamos eso y vamos a ver una cosa, creo, ¿no? A ver. Una especie de símbolo. Sí. Una especie de... O sea, vamos a ver... Okay.
Ah, bueno, aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? Desde luego, qué trabajo. Bueno, vamos aquí a ver. Buenos días, padre. Buenos días, hija. ¿De verdad que no puede hacer nada por Hans? Su destino ya no está en nuestras manos. Hay que rezar, hija mía, por su redención. Hans no tiene ningún motivo de qué arrepentirse. Sus comentarios febriles no son los de un hombre santo en absoluto. Pero bueno, Hans Vorarlberg no ha cometido ningún pecado. Las fantasías paganas que ese desgraciado relata en su delirio son las de un hereje. Rece usted, hija mía, rece mucho para intentar salvar a su amigo de las llamas del infierno. Usted no es más que un loco furioso, un fanático. Voy a hablar con Hans, ¿me oye? He hablado con Hans. Ah, ¿sí? Me ha parecido que estaba mejor. No es más que una ilusión, hija mía. Su paso por esta tierra toca a su fin, estoy seguro. Me habló de un monje que podría curarle. Mire, no le veo lógica, señorita Walker. La verdad. Un monje que, por lo visto, pasó muchos años con los Yukols. ¿Sabe? Esa misteriosa tribu oriunda del Gran Norte. Se ve que su amigo ha empeorado mucho, pobre niño. Creo que Hans está en sus cabales cuando me dice que ese monje misterioso podría ayudarle. No es un delirio. Se lo ruego, hija mía. No le conceda ningún crédito a las alucinaciones de un anciano que agoniza. Es más que obvio, este hombre se inventa historias para mantener vanas esperanzas de salvación. Tenemos que continuar con nuestro viaje. Tiene que ser así. No lo piense más, hija. El señor Vorarlberg además no está en condiciones. Hans Vorarlberg tiene que llegar al final de sus sueños, ¿me oye? Ha llegado ya al final de su viaje, hija mía, y no hay nada que usted pueda hacer. Padre, ¿conoce usted a un tal Alexei Tukianov? Ese monje es un hereje, un libertino. Es inútil hablar de él. Sin embargo, parece que Hans Vorarlberg le considera un hombre de mucho valor. La verdad es que su amigo no está bien de la cabeza. De todas formas, ¿podría conocer a ese hombre? No, Alexei Tukianov nos dejó hace mucho tiempo, señorita Walker. Perdone que insista, padre, pero entonces, ¿dónde podría encontrar a Alexei Tukianov? Es realmente importante. Alexei Tukianov ha muerto. Que descanse en paz, hija mía. Que descanse en paz. A menudo Hans me ha hablado de los Yukols, una tribu misteriosa del Gran Norte. Son unos salvajes degenerados. Adoran a ídolos y falsos dioses y se muestran imperturbables a todo intento de evangelización. Hans vivió mucho tiempo con ellos. Para él son como su segunda familia. Se lo suplico, hija mía, que no ceda a la seducción pintoresca de esas gentes, cuya única ambición es revolcarse como bestias en la lujuria de ciertos paraísos originales falsos. Recuérdelo, aquellos que viven alejados de Dios se condenan ellos mismos a los castigos eternos. Bueno, creo que con esto ya he oído suficiente. Le dejo. Vaya. Vaya, hija mía, y sopese bien las consecuencias de sus acciones. Ay. Madre mía. Bueno, pues vamos a salir. A ver. Okay, todavía está grabando, ¿no? A ver. Sí, bueno, sigamos. No perdamos más tiempo. Esta flecha.
Flecha de la vida. Aquí ya hemos ido. Vamos aquí un momento. One moment, please. Entramos aquí. Silencio. ¿Pero qué es? Es la tumba de Alexei. A ver, ¿qué pone? Ah, no, está en... en su idioma de latino. ¿Para qué está cavando? Ese ataúd me da escalofríos. Es bastante empinado, pero con un trineo podemos deslizarnos hasta abajo del todo. Sí. Bueno, vamos allá. Vamos aquí. Ahí ya hemos ido. Vamos aquí. Ah, vale, está ahí. Vale, aquí. Irán aquí. Aquí. Vale, hay aquí. Y aquí ya está. Vale, pues vamos aquí. Es como una especie de subida en espiral. Bueno, no vamos a ir porque ahí salimos. A ver... vamos aquí. Y este es el final, creo. Este objeto no servirá para nada en este lugar. A ver. Espera en un momento, ¿vale? Un momento, por favor. Aquí. A ver. Un momento. Sí, bla, bla, a ver. Okay. Ah, vale, aquí. Abajo izquierda, abajo. Izquierda, arriba, derecha. He
Este objeto no se... Sí, aquí, ¿no? A ver, esperen. No entiendo. Un momento, por favor. Y si tengo que hacer esto, un momento. Aquí el pensamiento a tope. No sé.